Muy buenas tardes, gracias por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación, Blog del Alacrán, CDI Noticias. Esta tarde voy a platicar, voy a entrevistar a Meli Romero Ocelis. Ella es candidata al gobierno del estado de Colima por la alianza PRI-PAN-PRD. Pero primeramente le doy la más cordial bienvenida a nuestras oficinas y al municipio de Tecomán, Meli Romero Ocelis. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Gracias a todas y a todos quienes nos están viendo, por supuesto, y a todo Tecomán. Muchas gracias. Hoy estoy muy contenta de estar aquí recorriendo las calles, algunas colonias. Vamos a tener reuniones particulares con taxistas, con discapacidad, con personas con discapacidad. Muy contenta de estar en Tecomán. Cuando llegó Meli, seguramente usted en las colonias, en las comunidades, pues la ve con el cubrebocas. Yo le pedí que estamos a una sana distancia, se quite el cubrebocas porque quiero mostrarle que Meli es una mujer bella, es una mujer bonita, tiene bonitos ojos, que es lo que usted puede ver con el cubrebocas. Pero además de destacar su belleza, quiero decirles a ustedes que Meli es una mujer virtuosa, es una mujer inteligente, es una mujer con capacidad para gobernar el estado de Colima. No lo digo yo, que lo diga ella, que nos diga quién es Meli Romero Ocelis y qué ha hecho en toda su vida Meli Romero Ocelis, vida profesional, vida política y vida familiar. Platícanos, Meli. Así es, muchas gracias. Yo soy Meli Romero, yo soy una mujer de Cuauhtémoc, muy trabajadora. He buscado siempre, en todas las oportunidades que yo he tenido en el servicio público, ser siempre muy congruente, muy honesta, muy trabajadora, eso soy, muy trabajadora. Y también he buscado siempre dar resultados y tener mucha cercanía con todas las familias, primero de Cuauhtémoc, porque así empecé, y luego de todo Colima. Yo empecé siendo tesorera del Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Ahí fue una maravillosa experiencia. Para mí aprendí mucho y comprendí también una gran lección. Yo aprendí en ese momento que entre más uno transparenta información, más confianza vas ganando. Entonces, entre más transparente eres, entre más compartes, entre más honestidad transmites, más confianza va uno ganando, especialmente en el ámbito público. Entonces, esa para mí fue una gran lección que yo la tomo para de ahí en adelante. Después de tesorera fui diputada local, luego senadora de la República, subsecretaria de Zagarpa. Y en cada una de estas tareas yo he buscado siempre hacer las cosas muy bien, trabajar con mucha honestidad, dar resultados siempre. Yo les puedo contar muchas historias de todo mi trabajo, de mis recorridos casa por casa, de los paquetes de gallinas que me tocó fomentar, por supuesto, a nivel nacional. Hace un momento un señor me recordaba de unas brigadas que tenía yo como senadora de lentes, y se llamaba Ver para Leer. Esas brigadas fueron muy, muy exitosas, las llevamos por todo Colima, así como un programa que se llamaba Profam, que tenía estufas, lavadoras, láminas a bajo costo, pollitas ponedoras, hace ya como 8 años. Yo tengo mucho tiempo trabajando y siempre me ha gustado estar muy cerca de las personas, caminar casa por casa, reuniones, eventos, brigadas, siempre para estar muy cerca de las familias de Colima. Acabas de comentar que fuiste senadora de la República, pues hay quien dice que las mujeres prefieren un perfil masculino, pero la realidad es que tú arrasaste en el 2012 con tu candidatura al Senado de la República. Sacaste miles de votos, creo, corrígeme si me equivoco, creo que más que Peña Nieto. Así más es. Que Peña Nieto sacaste aquí en el estado de Colima. ¿Por qué Meli Romero quiere ser gobernadora de Colima? Yo quiero ser gobernadora de Colima primero porque estoy viendo lo que está sucediendo en nuestro estado. Estoy viendo un inmenso abandono en todo el estado de Colima por parte de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal. Lo digo con mucha claridad, pero también con mucha responsabilidad. Esto que está pasando no es normal. No es normal que no tengamos medicamentos. No es normal que las calles estén en ese estado. No es normal que las mujeres no podamos salir a la calle porque tenemos miedo a ser violentadas. No es normal tantas y tantas necesidades que existen. Ahorita caminé en la colonia Las Palmas. No llevaba ni una cuadra recorrida cuando, y agradezco mucho la confianza, pero como unas 30 personas se acercaron conmigo a plantearme alguna situación en una cuadra. Entonces imaginémonos cuánta necesidad hay. Necesitamos mejorar condiciones de vida digna para las familias. Empleo, educación, salud, calles, alumbrado público, recolección de basura, drenaje, agua potable. Es un sinfín de necesidades.
que no están resueltas, porque las autoridades nos abandonaron, literalmente abandonaron al Estado. Eso no es normal, no está bien. Y por eso, porque yo creo que sí hay solución, porque toda mi experiencia que yo ya tengo, toda la capacidad que puedo tener, todo el nivel de responsabilidad que yo busco imprimir en mi tarea, toda esa experiencia y toda esa capacidad, yo hoy la quiero poner al servicio de Colima. Yo quiero ser gobernadora de Colima, yo me creo capaz de ser una muy buena gobernadora de Colima y resolver todo eso que estamos viendo. Porque te voy a decir algo, Néstor, la solución no es mágica, no tengo una varita mágica, no. La solución comienza estando presente, estando adentro de la circunstancia, estando en cada colonia, en cada zona, caminando las calles, así, así como lo estoy haciendo ahorita en campaña, así lo quiero hacer como gobernadora. Pero yo les doy mi palabra que lo cumplo, porque ya lo he hecho muchas veces en el pasado. Yo ya caminé como senadora a muchas zonas de Colima, ya hice muchas brigadas, eventos de capacitación, esas brigadas de lentes, era ver para leer. Muchas actividades, todo con el fin de estar presente, estar de cerca y atender entonces desde adentro, desde la raíz, las necesidades que tienen las familias de Tecomán y de todo Colima. Dijiste algo muy cierto, Meli, nos tienen en el abandono las autoridades de todos los niveles, en el nivel de gobierno federal, estatal y municipal. Te has comprometido con Manzanillo a, en tu primer año de gobierno, irte a vivir para allá. Pero ¿y Tecomán? ¿Qué hay para los tecomenses, para nosotros? Sí, sabes, ya decidí efectivamente que sí, voy a vivir el primer año en Manzanillo, pero después voy a recorrer los 10 municipios, convencida de lo mismo, solamente estando aquí, adentro, viviendo todos los días el calor que hace, pero también las calles, la inseguridad, la falta de alumbrado público, la necesidad de empleo, la necesidad de estancias infantiles. Yo estoy convencida, solamente desde adentro es que uno va a entender exactamente las necesidades y por eso resolverlas. Entonces, claro que me vengo a vivir a Tecomán. Seguramente ya vamos a tener que hacer un rol entre los 10 municipios, que sí lo quiero hacer, sinceramente sí lo quiero hacer, aunque ya no sea un año completo, porque ya no me va a dar, pero sí quiero venir a vivirme a cada uno de los municipios para desde aquí gobernar. Hablas del empleo y bueno, hay dos temas que pueden tener con inquietudes el gobierno del estado, que es a donde tú aspiras ser la gobernadora de Colima. Tiene empleados que cuando se acaba una administración pues están con la incertidumbre de qué va a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar con el personal de confianza del gobierno del estado que está a la espera? Ya se va el actual gobernador. ¿Y qué va a pasar con el personal del sindicato? ¿Cuál es tu compromiso con los sindicalizados? Hay una reforma laboral. Entrevisté hace días al presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Colima. Y bueno, él habla de que ya no vamos a tener, bendito sea Dios, líderes eternos sindicales. Porque pues, en lugar de defender a sus agremiados, pues andan ahí queriendo posicionarse políticamente o a veces hasta el chantaje político. ¿Qué hay para los sindicalizados? ¿Qué hay para el personal de confianza que está en gobierno del estado? ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Qué hará Meli Romero con toda esa gente? Yo quiero hacer equipo con todos los trabajadores del gobierno del estado y también de los ayuntamientos y las instituciones de gobierno. Quiero hacer equipo realmente. Yo quiero trabajar con ellos de la mano para que demos servicios de calidad, para que atendamos a la población de Colima. Esa yo te puedo decir que va a ser una premisa y un requisito para quienes quieran hacer equipo conmigo en el gobierno. Si alguien quiere trabajar con su amiga Meli, por supuesto, bienvenido. Solamente les voy a pedir una cuestión básica. Tenemos que tratar muy bien a la ciudadanía. Tenemos que tener sensibilidad para entender que muchas de las familias que acuden a una oficina de gobierno se la pasan todo el día viajando, a veces no comen a tiempo, a veces dejan de ir a trabajar por hacer un trámite institucional para que reciban una puerta cerrada. Eso yo no lo voy a aceptar. Entonces tiene que haber mucha sensibilidad, mucho buen trato, respuestas inmediatas en toda la posibilidad. Entonces yo quiero hacer equipo con mis compañeros, compañeras sindicalizados, sindicalizadas.
Y para ellos especialmente, yo les quiero comentar, por supuesto que cuentan con su amiga Mary. Yo sé también, lo he vivido, muchos de los atrasos que hay en el pago de sus salarios, de sus prestaciones. Eso es una situación que es hasta una ilegalidad. Lo conozco a cabalidad. Yo fui tesorera y cuando yo fui tesorera yo les puedo decir que busqué siempre pagar oportunamente todos los sueldos y las prestaciones. Inclusive creamos algunos esquemas que propiciaran programas de beneficio para mis compañeros. Por ejemplo, en Cuauhtémoc, ahorita te puedo decir, los compañeros del sindicato de Cuauhtémoc hoy en día tienen la posibilidad de tener su propia vivienda a partir de un acuerdo que hicimos desde cuando yo fui tesorera. Por supuesto que cuentan conmigo. Siempre quiero facilitar que podamos tener más certeza laboral, por supuesto, mejores percepciones, siempre cuidando las finanzas públicas, claro, así fue mi papel como tesorera, pero fíjate, creamos un esquema para que los trabajadores pudieran hoy en día contar ya con un programa de vivienda y desde entonces cuidé mucho las finanzas públicas. En ese momento, cuando yo fui tesorera, por primera vez en 20 años, el ayuntamiento no tuvo que pedir adelanto de participaciones. Por primera vez en 20 años no pedimos prestado, no nos endeudamos. Es decir, cuando hay realmente honestidad en el manejo de los recursos públicos, alcanza para todo lo que es necesario. Pues ustedes pueden escuchar a Meli Romero, la voz de la experiencia en la administración pública. Y evidentemente podríamos tener una gobernadora que no va con las ocurrencias a ver qué se le ocurre para tener contento al pueblo, sino a dar resultados. Meli, pero para los comerciantes, para los empresarios, para los prestadores de servicios públicos, ¿qué hay para ellos? Yo quiero trabajar muchísimo para las familias de Tecomán y de todo Colima, especialmente quienes decidan emprender una actividad económica o quieran fortalecer una actividad económica. ¿Cuál es una actividad económica? La que sea que nos dé un ingreso para nuestra familia. Eso puede ser un medio de comunicación, una cenaduría, una taquería. Hace un ratito saludé a una mujer, de verdad mis respetos para ella, que vende tejuino con sus tres niñas ahí ayudándole. Por supuesto, cualquier actividad, un despacho de abogados, un taller mecánico, una carpintería, una parcela de limón, cualquier actividad que nos sirva para generarnos un ingreso, ahí su amiga Meli Romero, ahí les quiere ayudar. Con capital, eso es muy importante, necesitamos detonar un gran programa que nos dé capital, recurso económico, es lo que necesitamos para crecer un negocio. Capital, pero también capacitación. Con estas dos herramientas combinadas, el capital y la capacitación, con estos dos elementos, yo estoy convencida de que realmente los negocios van a avanzar. Yo hago este planteamiento, yo quiero trabajar este programa como gobernadora porque ya lo viví en el pasado. Ya tengo muchos resultados a partir de un modelo que incluya estas dos cosas, capital, capacitación. En la zona rural, muchas historias muy bonitas que yo les puedo platicar de cómo sí funciona. Entonces, hoy yo lo quiero ampliar. Campo, ciudad y mar también, por supuesto. Todos quienes quieran iniciar un negocio, capital y capacitación. Y te platico la otra vertiente, la otra parte de este modelo. Por un lado, esto es para ayudar a los negocios. Por otro lado, la capacitación la vamos a dar contratando a los jóvenes de Colima. Hombres y mujeres jóvenes que estudiaron una carrera técnica, una carrera profesional, a ustedes yo les quiero contratar en un modelo de empleo temporal para que sean entonces los que me ayuden a capacitar, dar un acompañamiento a todos los pequeños negocios para que podamos garantizar que realmente va a funcionar el programa. Porque también no crean que es una capacitación de un taller de una tarde, algo así. No, esto es algo muy en serio, muy en forma. Esa capacitación nos va a durar un año o dos años o tres, lo que sea necesario, pero es todo un acompañamiento. Es un modelo que yo ya tengo muy probado. Ahora lo quiero trabajar en todo el estado de Colima. El poder ejecutivo, pues, te va a corresponder a ti como gobernadora de Colima, si se te dan las condiciones. ¿Cómo vas a trabajar con el poder legislativo, con el poder judicial y con el cuarto poder, que son los medios de comunicación? Siempre coordinar, siempre haciendo equipo. Esa también ha sido una premisa de mi responsabilidad todo el tiempo. Haciendo equipo es como yo sé que damos los mejores resultados. Entonces,
Con el Congreso del Estado necesitamos impulsar muchas reformas de manera conjunta. Por ejemplo, estamos revisando en este momento si logramos bajar las tarifas del agua potable. ¿Por qué? Porque en todo el estado de Colima tenemos tarifas altas, injustas, porque en unas se cobra una tarifa, en otros otra tarifa, y además no hay un suministro del agua potable con la calidad que nosotros quisiéramos por el pago que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar las tarifas, que sea más justo, equitativo para todos, que sea más fácil pagar esta tarifa, y entre más podamos pagar, porque es más accesible el pago, pues el organismo operador de agua, aquí la COMAPA, va a tener más posibilidad de realmente operar. Ahorita yo me he encontrado muchas familias que me dicen que tienen adeudos de 40 mil pesos, 50 mil del agua potable. ¿Quién va a poder pagar eso? Es impagable. Entonces, se va creciendo el adeudo, nunca se va a pagar, el organismo, la COMAPAT, deja de recibir dinero, no va a poder operar. Es un círculo vicioso del cual tenemos que salirnos. Bajando las tarifas lo vamos a lograr, y para eso es que yo quiero hacer equipo con el Congreso del Estado, con mis compañeros, compañeras, diputados, diputadas. Si ustedes me ayudan a que logremos llegar en equipo, este tipo de reformas las vamos a lograr. Meli, ¿imaginaste algún día ser la candidata al gobierno del estado del PRI, del PAN y del PRD? Tú eres priista, pero ¿imaginaste alguna vez que te fueras a ver en un futuro como la candidata de estos tres partidos? Te soy sincera, desde pequeñita yo he sabido que yo quiero trabajar y servir a mi estado, desde pequeñita. Ya de adulta, pues por supuesto que ha sido el anhelo de mi vida ser gobernadora. Es para lo que yo me he preparado, es para lo que yo he trabajado desde hace muchos años. Pero tienes razón, no había visualizado ser candidata del PAN ni del PRD. Y es algo, sí, que no me imaginaba, y de repente me veo en las fotos con el logotipo del PAN a mi lado y se me hace también algo que no esperábamos, pero también me dice no solamente la madurez política que tenemos, sino la gran necesidad en este momento que existe en Colima de que ya hagamos las cosas bien. Este abandono que tenemos necesita una solución mayor. Por eso ya no se trata solamente de partidos, ya a un lado, la verdad, a un lado la cachucha partidista. Hoy este es un proyecto por Colima, y yo estoy haciendo equipo ahorita y alianza con hombres y mujeres de los tres partidos, cuadros muy valiosos, con quienes yo quiero que ganemos estas elecciones y que nos pongamos a trabajar ya como se merece Tecomán. Me dices que tú quieres ganar estas elecciones y yo quiero seguir entrevistándote, quiero seguir, pero traes una agenda muy apretada, Meli. Comprométete a regresar de nuevo conmigo aquí para seguir platicando, a ver cómo te va en unas semanas más en la campaña. ¿Haces ese compromiso? Claro que sí. Claro que sí, para seguirte platicando de todas las propuestas que yo estoy anunciando. Te doy un antecedente, o ¿cómo se dice? Un adelanto. Una playa incluyente, una playa para las personas con discapacidad. De ese y otros temas más, me comprometo a regresar para platicar. Pues fue muy breve la entrevista porque Meli trae una agenda muy apretada. Ya hizo el compromiso aquí de regresar y platicarnos de esa playa incluyente, que nos diga cómo sería esa playa incluyente. Gracias, Meli, por tu visita. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, amigos, por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación, Blog del Alacrán y periódico CDI Noticias. Aquí está el periódico CDI Noticias. Y en la portada va a aparecer Meli Romero esta semana. Gracias, Meli. Gracias. Que tengan ustedes muy buenas tardes.